Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Júntate con Isa. Qué bueno que se están juntando conmigo. Ahorita estoy haciendo mis propias toallitas desmaquillantes. Ah, cómo me gustan mis toallitas. Yo personifico de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo mi piel cada semana. He estado usando esta receta como por 2 años aproximadamente. En internet hay diferentes tipos de ingredientes que se les ponen a las toallitas desmaquillantes. Estos son los ingredientes que yo utilizo cuando me quiero humectar mi piel. Tengo otra receta para cuando necesito, la utilizo mucho la otra receta en los días que hace mucho sol o es como para cuando tienes manchas en la piel. Pero la receta que más uso es esta que vamos a hacer ahorita. Yo la hago unas 2 veces por quincena, cada semana, dependiendo de cuando se me estén terminando, hago mis propias toallitas. Tengo ya bastante rato de no ir a la tienda y de no comprar toallitas. Bien, expertos dicen que las toallitas desmaquillantes que venden en la tienda son hechas de un material que sí afectan mucho e irritan mucho la piel. También, como están encerradas por prolongados lapsos de tiempo, pues también les echan químicos. Qué mejor, y nuestra piel merece únicamente lo mejor. Así es que las invito a hacer esta receta, no se van a arrepentir. El proceso es sumamente fácil, ya que estas toallitas las vas a diseñar a lo que tu piel te pida esta semana. La mía se ha estado portando muy bien con tanta agua que he estado tomando. Así es de que no le voy a echar mucho aceite de coco. Les digo, ahorita he estado bien, bien contenta cómo se ha portado y cómo ha reaccionado mi piel después de un galón de agua diario. En la media onza de agua filtrada le voy a poner una cucharadita del aceite de coco. Agua de rosas, le voy a echar 2 cucharaditas, una y 2 cucharaditas de agua de rosas a mi receta de hoy, porque es impresionante los beneficios del agua de rosas para nuestra piel. Tiene tantos efectos antioxidantes, tiene también una propiedad que es la de aclarar la piel, de quitar las manchitas. Amigas, si tienen oportunidad y no encuentran el agüita de rosas en el lugar donde vivan, hagan el intento, hagan el esfuerzo de mandarla a pedir por internet. Abajo les voy a anexar a donde yo compro mi agua de rosas, de veras, súper, súper recomendada, agüita de rosas. Muy bien, ya tenemos el agua de rosas y el aceite de coco. Ahora vamos a echarle unas 2 gotitas de aceite de tea tree. Da un aroma muy agradable y junto con el agua de rosas y el aroma del coco, créanme, esto parece una crema de $200. Muy bien, vamos a agregarle un chorrito del aceitito y vamos a agregar también un poquito de la crema con la que ustedes se desmaquillan. Yo a veces le pongo de la crema Pond's, pero ahora tengo ganas de usar esta. Hace mucho que no la,
la utilizo. Es la Reclaim de Principal Secret. Ok, vamos a menear con una espátula limpia, aceite de coco, agua de rosas, aceite de tea tree, agua destilada y un poquito de crema de la que utilizan para desmaquillarse. Y de aquí, esto fue lo más difícil que tuvimos que hacer, porque en un refractario como esto, yo el mío lo compré en Target, vamos a poner algodoncitos. Dentro y vamos a poner nuestra mezclita. Vamos a dejar que se embeba todo muy bien. Yo después de esto no me lavo la cara inmediatamente, no me la voy, me la enjuago inmediatamente, lo dejo que penetre unos 10 minutos, a veces que nada más me le echo agua y así me duermo porque ya tengo todas las propiedades de todo esto. Vamos a terminar de llenarlo y así es como me quedaron mis toallitas desmaquillantes. Se ve súper bonito en tu baño, aparte de que se ve súper casero, es algo que cada vez que utilices te va a estar recordando que te quieres porque te está acariciando la piel. Si les gustan tanto como a mí, no dejen dejarme su comentario. Háganlo, no se van a arrepentir. Apapáchense, quiéranse. Qué bueno que se juntaron conmigo. Les deseo que tengan un día bendecido y hagan lo que las hace feliz. Bye.